izquierda. Ay, ¿cómo estás, bebé? La tele. A ver. ¿Cómo estuvo tu día? No sé. No sé si quiero seguir juntándome con las muchachas. Creía que todo estaba bien. Empecé a pensar que sí eran mis amigas. Y tú sabes que yo no me fijo en nadie, like, yo estaba ahí de mensa pintando, you know, like, preocupada por la pintura que se viera bonita, y de repente Victoria, tú sabes cómo soy, cuando estoy trabajando en algo, me pongo a comer galletas o lo que sea, por nervios o por estrés, you know, like, yeah, algo de comer, y me empezó a decir que no debes de comer tanto, como diciéndome, you know, no me dijo que estoy gorda, pero me dijo, pero no debes de comer tanto, y si quieres ir a salir conmigo, puedo salir contigo a hacer ejercicio y que no sé qué. Le dije, no te conozco y tu opinión no te la pedí y con tu opinión no vale nada para mí. No quise ser grosera. Intento ser buena amiga, pero más que nada quiero reflejar amor. Siento que va a seguir el drama. Tengo muchas cosas que hacer con mi vida. Quiero predicar la palabra. Quiero cuidar a mis niñas. Quiero estar bien contigo. Hay cosas grandes que están pasando en el mundo. Cosas que puedo hacer antes de pensar en que si se pelean por una cama, en que si una está gorda y la otra está muy flaca, en que si una está vieja y otra joven. No quiero entrar a un grupo donde voy a ser atacada, porque yo no las quiero atacar. Baby, me encariñé con ellas. Y tengo miedo estar con ellas, porque qué tal si me van a empezar a decir esto y lo otro, y tú sabes que tengo muchos defectos, y los van a empezar a ver que Rosy esto y Rosy lo otro, y quisieran ya no estar con ellas. Quisiera decirles, fue un placer conocerlas y hasta aquí. Admiro y estoy enamorado de tu corazón, pero lo que hizo es que te quiso ofender. No estás gorda, no estás ni cerca de ser gorda, pero ella no tiene las curvas que tú tienes, que muchos hombres tal vez piensan que son hermosos y que yo pienso que es hermoso. Y no, si estuvieras flaca así como ella, no me fijaría tanto en ti. Y estaba mal, Victoria, pero no dejes que ella te afecte. Yo quiero tener amigas de verdad y no sé si rendirme y decir ya, no solo no las invito a mi casa, pero no las invito ni a Blow Me Dry, ni quiero salir con ustedes, o, I don't know, amor, mostrarles. Yo conozco la Rosy que no se rinde.